Hola a todos, bienvenidos a Music Box. Yo soy Natalia y el día de hoy les tengo un programón. La semana pasada estuvimos con dos youtubers súper conocidos. Ellos eran André Urban y Rodrigo Gamarra, que vinieron y nos interpretaron unos covers muy lindos. Y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Ellos son Jiru y Daske Gaitán, que también nos van a estar mostrando ahí un poquito de su repertorio. Y no se olviden que el día de hoy nos tienen que escribir a nuestras redes sociales, por acá las ven, en Facebook y en Twitter. Nos pueden pedir canciones, temas que les gusten. Y no se olviden de compartir la foto de nuestros invitados del día de hoy, porque vamos a estar sorteando esto que tengo aquí, que es el disco de Clara Yolks. Y nos trae muchísimas de sus canciones que van desde el rock hasta el festejo. Va a estar buenísimo. Y Clara se va a estar presentando el 20 de junio en la noche de Barranco a las 10 de la noche. Así que no se pueden perder, tremenda fecha y tremenda artista. Y continuando con el programa, el día de hoy, como les mencionaba, tenemos un gran tema. El tema es el hip hop. Así que vamos a ver un video chévere que nos ha preparado la gente de producción y nos muestra un poquito de este género musical. Vamos a verlo. El rap es parte de un movimiento urbano llamado hip hop, que nació en la ciudad de Nueva York en la década de los años 60 como un medio de denuncia ante la sociedad y principalmente el Estado. La cultura del hip hop se constituye de cuatro elementos principales. En primer lugar está el graffiti, una expresión artística que plasma visualmente en los muros y las paredes de las ciudades las quejas contra el Estado. En segundo lugar está el DJ, que mezcla los discos para crear ritmos envolventes y además produce beats o instrumentales. En tercer lugar está el b-boy, que en la jerga urbana significa bailarín de breakdance. Y por último están los raperos, también conocidos como MCs, del inglés maestro de ceremonias. Ellos son los encargados de crear las melodías líricas y animar a la gente con sus rimas en las batallas callejeras, donde normalmente se enfrentan uno contra uno. El género del rap comenzó a ganar protagonismo en Latinoamérica y específicamente en el Perú en la década de los años 90 con artistas como Rapper School o Radical People. Ya hacia el 2010 se extendió su popularidad a públicos más amplios gracias a las batallas de rap en las calles y también a la batalla de gallos de Red Bull, una de las competencias de rap más importantes de todo Latinoamérica y a la cual todo rapero aspira a llegar. Buenazo ese video que nos ha hecho la producción para todos ustedes. Ahí han podido ver un poquito de lo que es el hip hop. A mí particularmente me encanta Tupac, me encanta B, también Notorious B, que son de la vieja escuela del hip hop gringo. Pero acá Perú no se queda atrás y tenemos a nuestro primer invitado, que es Daske Gaitán, y nos presenta su canción Otra Noche. Yo solamente quiero volar a tu lado y ver juntos el amanecer. Quiero estar contigo toda la eternidad y hacerte entender que el pasado no tiene que volver. Estás enamorando, ¿quién diría? ¿Será que eres mía? Es que no entiendes cómo yo me siento al olvidarte otra noche más. Otra noche más. Me mira en los ojos y ve toda su pasión y deseo. En la oscuridad ella baila, pero eso no es lo que quiero. Se pone encima de mí, pero yo sigo pensando en ti y en ese momento en que te perdí. Y otra noche sin ti se termina, solo queda pensarte escondidas. Otra noche sin ti se termina, solo queda pensarte. Sé que mientras ella se encuentre aquí, se alejará un momento tu recuerdo, pero no consigo aliviar este dolor. Me mata el pensar con quién andarás, más al no saber si regresarás. Por eso me refugio en estas sábanas, intentando olvidarte otra noche más. Yeah. Yeah. Otra noche.
noche más. Otra noche sin ti se termina. Solo queda pensarte escondidas. Otra noche sin ti se termina. Solo queda pensarte. Sé que estoy sin ti, siempre daño a alguien. La noche sabe que ya no quiero a nadie. No para de besarme y no dejo de extrañarte. Imaginarte es mi consuelo. En otra cama, en otro cuerpo. No puedo aceptar que lo nuestro se terminó. Me mira en los ojos y veo toda su pasión y deseo. En la oscuridad ella baila, pero eso no es lo que quiero. Se pone encima de mí, pero yo sigo pensando en ti y en ese momento en que te perdí. Otra noche sin ti se termina. Solo queda pensarte escondidas. Otra noche sin ti se termina. Solo queda pensarte escondidas. No, 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 start running. Tempo detected. Con más aquí en Music Box, después de habernos deleitado con tremendo artista. Te doy la bienvenida, muchísimas gracias por venir, Daske Gaitán. Muchas gracias. Está nuestro súper invitado. Muchas gracias por interpretarnos esa gran canción, Otra Noche, muy linda. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cuéntame un poquito de ti para la gente que no te conoce. ¿Cómo empezaste? Me estabas contando ahí en el corte que empezaste a los 13 años. Sí, empecé a los alrededor de los 13 años con mis amigos del barrio en Limatambo. Ese barrio buen barrio. Sí. Y ahí juntándonos en los parques, en las esquinas, a improvisar, a compartir música. Y eso, así fue que llegué al rap. Y nada, sí, improvisando y todo, hasta que ya, pues, ¿no? Poco a poco fuimos tomándolo más en serio y estamos acá.
Qué bien, qué bien. ¿Y tú eres solista? ¿Siempre has sido solista o has estado en grupos? Siempre estuve en grupos, pero ahora actualmente soy solista. Hace ya unos 3, 4 años, si no me equivoco. Sí, toda mi vida fui de grupo en grupo, pero tomé la decisión de separarme, o sea, por una cuestión más personal, más para hacer algo más mío, para poder fluir a mi manera, a mi ritmo. Y bueno, sí. ¿Te manejas mejor solo, entonces? Sí, sí, sí. Sí. No, además, claro, que es algo normal, ¿no? Son preferencias de cada artista, finalmente. Claro. Y eso también no quiere decir que no puedas trabajar con grupos. De hecho, no, me contabas que tú empezaste en el rock, ¿no? O sea, sí. Mi primer proyecto musical, en verdad, fue hacer un grupo con mi primo y su vecino. Vamos a hacer un grupo de rock. ¿De Lima Tambo, también? No, no. Ellos viven en Barranco. Y, bueno, igual son muy musicales, ¿no? Y nada, queríamos hacer un grupo de rock. Yo tenía la intención, en ese tiempo estaba muy, muy pegado con Linkin Park, ¿ya? Y me gustaba esa fusión que había, ¿no? Si no me equivoco, se llama New Metal, eso es el rap con ese rock, metal, qué sé yo. Entonces queríamos hacer algo parecido, similar. Y al final no se concretó, bueno, y después pasó el tiempo hasta que llegué al rap, ¿no? Buenazo. Y además que Mike Shinoda, de hecho, rapea, pues, ¿no? ¿Tiene, claro, exacto, exacto, ¿tiene exacto. Por eso te digo esa fusión. Buenazo. Exacto. ¿Lo fuiste a ver o no? No, no lo fui a ver. Ya puede, no lo fui a ver. Por favor, no, ver. No puede es ser. Que... Bueno, pero sí, sí, de hecho. ¿Y tú como artista en qué te inspiras? ¿Qué es lo que te nace más escribir o interpretar? Bueno, trato de que todo lo que escribo, todo lo que canto, sean o cosas que me han pasado, vivencias, o por lo menos haber tenido... no sé, el contacto muy de cerca de algo que estoy contando, ¿no entiendes? O sea, porque si no, no sé de esa gente, que me parece igual bravazo, que puedan inventar una historia y de repente meterse en ese personaje. Yo prefiero, para darle ese, no sé, más sentimiento, más feeling a lo que estoy cantando, interpretando, que o me haya pasado o lo haya vivido de cerca, ¿no? Claro. Sí, en verdad es la vida lo que me da esa inspiración. Qué lindo, tenemos un chico sensible acá, qué bonito, qué bonito. Y cuéntame, bueno, yo estaba ahí investigando un poquillo, uh-huh, y he visto que tienes mucha acogida en las redes. De hecho, tienes más de 1 millón de vistas en el video de Hay Mujer, me parece. Sí, en varios. En Hay Mujer tengo 3 millones, en Me Enamoraste tengo 2 millones, en Mía tengo 1 millón y así. ¿Puras flacas? ¿Ah? No, son camufladas. Bueno, pero sí, por ahí. Bueno, es que también la temática del amor es una temática que identifica mucho a la gente, porque todo el mundo se enamora. Entonces, creo que ese es el porqué. Claro. Es el porqué del éxito de esas canciones. Claro, está bien. Y me parece buenazo. De hecho, te felicito porque no cualquiera llega a los millones de vistas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué piensas de la escena local peruana en cuanto al hip hop? ¿Con respecto a qué? En general, a cómo va creciendo, de repente... Me parece... No sé cuánta acogida tenga. Me parece que está recién encaminada a lo que yo quisiera, que sea, que es industria, o sea, que entremos a la industria musical. Porque hasta ahora como que estaba muy, no sé cómo decirlo, divorciado, no se estaba entendiendo el rap como parte de la industria musical, sino simplemente como un, no sé cómo decirlo, un subgénero, qué sé yo, no sé. Como si estuviera un poco aislado. Exacto. Ahora sí siento que, bueno, por dos razones, ¿no? Ya la gente como que está en la movida esta, se está comenzando a unir, se está comenzando a integrar, y al mismo tiempo están que llevan su trabajo de una manera más profesional. Entonces ya hay trabajos visuales, ya es algo audiovisual, entonces ya llama mucho más la atención, la gente está comenzando a sacar temas más seguidos, entonces eso hace que estemos, o sea, en eso ya estamos en ruta, por decirlo así. Buenazo. Ajá, buenazo. Vamos avanzando, con fe. Sí, 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 con fe, con mucha fe. Con fe. Y en este avance, de hecho, has conocido a muchos artistas, ¿no? Me imagino, sí. Digamos que de cerca, ¿tú ves talento acá? Sí, muchísimo talento. Hay talento, definitivamente. Bueno, en el Perú en general hay mucho talento que de repente no se descubre o falta eso, ¿no? Ese seguir, esa constancia que hace que resulte. Entonces sí, sí, definitivamente hay muchos grupos buenos que están saliendo. Hay algunos pocos que quedan de las generaciones pasadas,
Y de esta generación que está haciendo conmigo, hay bastantes muy buenos, entonces que estamos saliendo como que prácticamente de la mano y eso está bueno, como te digo, esa unión, ese compartir entre nosotros hace que esos suba para todos, pues, ¿no? Exacto, además que es toda una cultura, pues toda una movida. Más bien de las empresas, el Ministerio de Cultura, un apoyo pues, para los muchachos. Exacto, ¿sí o no? Sí, sí, de todas maneras, es importante. Y Daske, ¿en qué plataformas te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar tus redes? A toda la gente que te está viendo y que te quiere seguir, ¿no? Bueno, en YouTube, Facebook, Instagram me pueden encontrar como Daske Gaitán, buscando, se pueden ir a buscar Daske Gaitán, o si me van a poner en la barra de búsqueda, pueden ponerlo / Daske Gaitán al final de cualquiera de esas redes sociales. Y próximamente en Spotify. Exactamente. Buenísimo, muchas gracias Daske por estar con nosotros, de verdad te ha sido un placer escucharte y estoy segura que toda la gente que te ha escuchado de sus casas también se ha ganado con esta gran canción, otra noche, y pueden escuchar todas las demás en todas las plataformas que has mencionado. Exacto. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Y continuando con el programa, tenemos a nuestro segundo invitado justamente en la línea del hip hop. Él es Jiru y nos va a estar interpretando su canción Vintage. Es mi estilo, ritmo clásico, vinilo. Sigo caminando bien tranquilo. Fresco, es mi estilo, ritmo clásico. Dime cuando tú has sudado alguna gota. Solo cuando corres por tus problemas de boca. Tu tripulación se ha quedado sin droga. Quiero despertar con malos ánimos. Fumar y tener otro día pésimo. Vivo con estos hábitos. Mi remedio no lo dan los miados. Hazme sufrir, estoy acostumbrado. Tengo un buen alivio en todos lados. Yo, what up, son? Sí, Jiru Mad Flip, once again. Sí, what up, son? Beat dealers in the building. It is a season, it is a season. Faking jazz, son. Faking jazz, son. What, Jiru Mad Flip, faking jazz, son. One, two, yo. Faking jazz song. Hey yo, mami, good morning. Eres mi droga and I'm rolling. Por ti me muevo a donde sea sin money. Tumbemos las barreras como en un bowling. Like an in sky producida por Tony. Sabes de rap de Tupac y Big Kel. Caminas con olor a Coco Chanel. Eres una foto instantánea, mad girl. Vistiendo con estilo de Travel Cool Quest. Tus besos vintage atrapan mi drama. Quiero ser Mos Def con Fat Boy y Oh Mama. Muéveme esas curvas como lo hace Rihanna. Dame blues y jazz pa' la acción en la cama. Tan solo dime cómo quieres la trama. Blanco, negro, sepia, sin filtros ni nana. Yo te bajo el cielo directo a tu ventana. Deja el doble tempo pa' la acción en la cama. Faking jazz son. Sí. What? A mí me gusta así. Faking jazz son. One, two, yo. A mí me gusta así. Faking jazz son. Sí. Suena tan classic. Faking jazz. No sabe dulce y tranquila. Quiero ver cómo me desfila. Esas nuevas Jordan pero sin nada arriba. Va puesta de droga, sonriente y cautiva. Más enamorada que tus nuevas Adidas. Ello quila, yo prefiero fila. Pero a tu costado solo queda lo que digas. Mandas al carajo lo que oigan tus amigas. Tú prefieres tracks, 90s de Ghostface Killah. I'm putting on your mouth, baby. Ese tumbao, lady. Me eleva cuando estoy chorreado escuchando JD. Brillando como el oro de tu cartera Gucci. Quiero mostrarte el mundo, baby, let me show this. No ando viendo showries, ni portando una fori. Toquemos el cielo por lo que queda de Onyx. Váyanse a carajo, princesitas con sus ponies. Que yo con mi bias gritaremos, fuck the police. Faking jazz, sí, sí, back to the 90s. Faking jazz, son. A mí me gusta así. Faking jazz, son. What? One, two, microphone check. Faking jazz, son. Sí, FML represent, son.
multiplicas, que lo subes, que te quedas primero. Tantas operaciones, eres inútil como una división por cero. ¡Dale! ¿Crees que jugar en casa te va a dar suerte? Lo mismo decía Brasil y ya ves, le metieron 7. Espera, mi verso no es sencillo. Hoy soy Chucky, puta, cuídate de mi cuchillo. ¡Queremos réplica! He de admitirlo, este es mi sueño y yo no he parado hasta cumplirlo. ¡Tiempo! Y seguimos con más aquí en Music Box después de haber escuchado Vintage del gran Yiru. Yiru, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Cuéntame un poquito de tu carrera. Mira, yo empecé más o menos como a los 15, 16 años, pero a los 17 ya lo empecé a tomar como que más en serio, ¿no? Ya cuando acababa el cole, a los 15, 16 recién empezaba a ir a las movidas en las calles, ¿no? Que se daban. Y bueno, así empezó, ¿no? Como un juego, por así decirlo. Y luego lo tomé más en serio, pagándome obviamente los estudios de grabación, sacando las canciones a las plataformas digitales. Y poco a poco fue creciendo, o sea, el internet ahora ayuda mucho, ¿no? Entonces, la acogida de la gente fue genial con mi música. Buenazo. ¿Y siempre te llamó la atención el rap o alguna vez, no sé, pensaste en fusionar el género o por ahí probar otros géneros? O sea, la verdad era como que yo el rap en concreto nunca lo había escuchado, ¿me entiendes? O sea, fácil por Eminem o 50 Cent, ese tipo de cosas más comerciales, pero nunca me había metido muy a fondo en lo que es el rap, ¿me entiendes? Lo real. Ya cuando empecé a ir a las movidas, me dijeron, oye, brother, hay unos grupos de raperos. Y dije, ah, raperos, reggaetoneros, serán, voy a ir a ver, ¿no? Claro. Entonces fui a ver y de la nada me encontré con un mundo totalmente distinto. Y dije, ah, mira, qué chévere, ¿no? O sea, no sabía que existía esto ni acá ni de verdad en el mundo. Y luego me di cuenta que, o sea, había una cultura totalmente mundial de lo que es hip hop. Y eso a mí por lo menos me enamoró, ¿me entiendes? Fue como que encontrar una cultura nueva. Claro. Sí, fue demasiado chévere. Y o sea, te insertaron ahí, tus propios amigos como que te mostraron un poco del género claro. Y la cultura. O sea, mis patas me llevaron, la verdad, simplemente a ver. Y yo me pegué tanto que, o sea, a los 15 años, así, en vez de quedarme estudiando, me iba a las movidas, ¿me entiendes? Me quedaba ahí con 15 años de edad, escuchando a los raperos y aprendiendo, ¿no? O sea, la verdad era un aprendizaje lo que hacía. Hasta ya llegar a un punto en donde me sentía con la suficientemente confianza para hacer mi música. Claro, y te enganchó de frente sí, el rap, te encantó. Sí, de frente, claro, obvio. O sea, empecé haciendo freestyle, que de hecho, porque toda la gente le metía su freestyle. Y luego dije, ya, bueno, o sea, el freestyle es algo y la música es aparte, ¿no? Voy a empezar a hacer mi música más seria también. O sea, ¿empezaste un poco con el freestyle? Sí, claro. Ah, buenazo. Sí, sí. Y toda la gente, atención, porque justo acabas de dar en el clavo. Vas a hacer freestyle para nosotros. Sí, claro. A pedido del público. Y quiero que, por favor, toda la gente nos escriba al hashtag MusicBox con las palabras que vamos a darle a nuestro querido Yiru para que nos interprete ahí su musiquita en freestyle. Con gusto. Así que ya saben, hashtag MusicBox y todas las palabritas que quieran que tú incluyas ahí en tu repertorio. Exacto. Que nos vas a cantar en un momentito. ¿Y has participado en alguna otra banda? Sé que has pasado por Guerreros del Bajo. Sí, exacto. O sea, primero yo vivía en Los Olivos, luego me mudé acá al sur, a San Borja, y pensé que no había esta movida, ¿no? Acá. Y bueno, conocí a varios amigos, que de hecho ahí se formó lo que es Guerreros del Bajo, ¿no? Fue un grupo que tuvo bastante, bastante acogida. Fue muy bueno, pero todo lo bueno tiene su final, ¿no? ¡Qué buena! Sí, hay una salsita. Sí. Pero me ayudó bastante, la verdad. Me ayudó bastante a aprender, a trabajar, ¿no? Con gente, a estar en un entorno musical chévere. Era llegar al estudio a 4 de la tarde y que el productor me diga, bro, mira lo que ha grabado tal pata, man, ya te toca meterle después de él y me tenía que pulir. Era como que esforzarme, ¿me entiendes? Porque todos sonaban bien, entonces era algo demasiado chévere. Y aprendías también, sí, ¿no? Obvio, aprendí. ¿Y a ti te funciona más trabajar por tu cuenta o en grupo? La verdad, los dos. O sea, trabajo mucho con compañeros, con amigos que conozca a través de la música y también solo, ¿no? Pero en general siempre me gusta tener un productor, alguien que me oriente y que me diga, oye, mira, así suena mejor, esto suena bacán, ¿qué tal si le ponemos esto aquí? ¿No? Un productor siempre es bueno para que te dé un consejo, ¿no? Exacto, y además que en el camino del artista siempre hay personas que te dan la mano y te enseñan un montón de cosas. Exacto. ¿No? Importante. Y por ejemplo, a diferencia de Daske, que él se inspira mucho en el amor, el desamor, por ahí las mujeres, las flaquitas, ¿tú en qué encuentras su inspiración? Yo creo que en todo, o sea, la inspiración viene sola, ¿me entiendes? Yo no planeo hacer una canción, creo que las canciones vienen solas y solas también se dan, ¿no?
Entonces, no sé, cualquier cosa, la verdad. O sea, si es que mi mundo está mal, mi entorno está mal, hablo una canción que estoy mal. Si es que me encuentro muy chévere y demasiado positivo, escribo algo un poco más bonito, tal vez algo con el amor, ¿no? De verdad, claro. Muy pocas veces he escrito cosas de amor chévere. Si he escrito cosas de amor, he escrito cosas de amor bien complicadas, picantes. Sí, complicada. Bien complicadas. Bueno, la gente se relaciona pues ahí sí, con claro, eso claro, es lo que me nace, ¿no? Así claro, es. Sí. ¿Y qué se viene para Iru? Bueno, estoy a punto de estrenar mi disco en agosto, a la primera semana de agosto. Se llama The Black Sound. Y bueno, está participando ahí justamente Daske, está un integrante de mi antiguo grupo que es Slow Track. Colaboraciones. Sí, colaboraciones, exacto. Y va a estar muy chévere, la verdad. Está bravazo. Estoy soltando videos, justamente adelantos de los temas que están ahí. Me faltan dos videos por soltar y bueno, que la gente esté pendiente ahí. Perfecto, ahí con fe, con toda la fe. ¿Cuáles son tus redes sociales, plataformas en las que pueden escuchar tu música? Estoy en Spotify, en Facebook, en YouTube. Me pueden encontrar como Iru Matt Flavor. Buenazo, exacto. Iru. Más bien te invito por favor a posicionarte claro, ahí y todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas tienen que escribir al hashtag MusicBox las palabritas que le vamos a dar en un ratito a Iru que nos va a freestylear un poquito y no se olviden de compartir la foto que tenemos en nuestro Facebook, acá lo ven y van a compartirlo para poder ganarse el super disco del Clara Yolks, este super disco que se llama Va y Viene y no se olviden de ir a su super concierto que va a ser en la noche de Barranco este 20 de junio a las 10 de la noche. Así que ya están súper invitados y vamos a escuchar al gran Iru. Uno, dos, improvisando. Cama. Suelta las palabras que yo ya estoy volando. Si estoy en la cama, tan solo estoy flotando. Sí, porque lo hago otra vez. Cuando yo freestyleo, yo me quito el estrés. Musa. Porque yo no quiero musas, quiero una mujer, pero no pa' quitarle la blusa. Yo no quiero excusa, esta música tú sabes que esta prisionera está reclusa. Camión. Como un camión, yo te aplasto ya con este flow en la improvisación. Simplemente tengo el don, porque en cada renglón suelto cada poesía que sale del corazón. Son. Escalera. Yo quiero escalar con mi música pionera. De verdad, esta lírica suena ya sincera. Tú sabes que Gino Macías aquí se esmera. Pizza. Una pizza. Yo quiero volar inclusive sin visa. Gino Macías al toque ya te improvisa. De una manera sutil al toque te improvisa. Music Box. Music Box. Quiero ser famoso inclusive como Carl Cox. De verdad tú sabes, música para mis bros. Haciéndolo real, siempre real hip hop, huh? One, two, yo. Buenazo, mi querido Iru. Yo estoy feliz acá. Gracias, felicidades. Gracias. Un capo realmente, un capo para mí. El freestyle es una cosa novedosa. Es bastante improvisación y rapidez, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Esa habilidad mental al mango. Al mango. Sí. Buenazo. Estamos con todo el power ahí. Bravazo. Y, bueno, no se despeguen porque la próxima semana vamos a tener un super programa. ¿A ti te gusta el rock? Obvio. Buenazo, ¿sí, no? El rock. También harto power. El rock va a ser el próximo tema. La próxima semana volvemos con muchísimo más aquí en Music Box y no se pueden perder todas las novedades que tenemos aquí, justo aquí, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Van a poder ver todo lo que se viene la próxima semana. Así que esto es todo con Iru, con Daske, conmigo aquí en Music Box. Hasta la próxima semana.